amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio Jack. Hoy hemos venido a comer a otro sitio por aquí, por Madrid. Estamos cerca de la calle Alcalá. Vamos al número 363. Vamos a comer a un sitio que se llama Docamar y que está considerado como uno de los mejores sitios donde puedes comer una buena ración de bravas. De hecho, me la recomendaron. Así que vamos a ver qué tal está el sitio. Vamos a probarlas, vamos a compararlas con donde comimos, en Las Bravas. Ya estamos aquí enfrente del sitio. Y no sé si comeremos de tapas o menú, si habrá mucha gente, si no, o qué haremos. Y creo que además puedes comprar la salsa. La salsa también la tienen, por supuesto, es una receta secreta, patentada. Así que si está rica, pues a lo mejor compramos alguna botellita para llevarnos. Por lo visto es un sitio que lleva abierto desde 1963, aquí en la calle Alcalá. Antes había una taberna, el dueño original, el abuelo, que estaba situado en la calle Galileo. Y era una taberna típica. Así que vamos a ver qué nos ofrecen aquí y os contamos qué tal está. Acabamos de terminar de comer en... Ya se me ha olvidado el nombre. Pero seguro que Ana se acuerda. Estoy esperando. Docamar, eso. Ya estoy viendo el coche desde aquí. Y al final no hemos comido de menú. Y eso que tenía buena pinta la paella que tenían y demás. Hemos preferido comer de raciones y hemos pedido tres raciones para ello. Hemos pedido una de bravas, que ya las habíamos probado abajo. Una de oreja a la plancha y otra de croquetas. Y también hemos pedido postre. Postre tartaleta de manzana y tarta de zanahoria. Y lo hemos acompañado, o regado mejor dicho, con tres dobles de cerveza. Hemos comido muy bien. Ha salido por unos 54 euros, incluida la botella de salsa que llevo aquí y una tortilla que también hemos pedido para llevar, para esta noche, mañana o cuando surja. El sitio está muy bien, tienes una zona amplia de bar abajo. Tienen una terraza exterior, tienen un piso superior donde tienes mesas y puedes comer y puedes pedir raciones. Raciones, eso sí, enteras. Medias raciones solamente te lo sirven en la barra del bar. Las Bravas, pues al igual que en el bar de Las Bravas, diría que una de las mejores bravas que he probado de Madrid, al igual que la salsa, no sabría deciros si mejores que las del bar de Las Bravas, que os mostré en el otro vídeo. Tendrías que probarlas unas y otras. Tendría que tener al lado unas y otras para deciros si me han gustado más la cocción o la fritura de la patata de un lado o de otro. La salsa, muy rica, la verdad. Hemos comprado una botella, cuesta 9,50. Está la botella, os la voy a enseñar. Que lo tengo que hacer con una mano, no tengo ayudante de producción hoy. Esta, a ver si la puedo mostrar sin que se me caiga. Al revés, se ve. Salsa secreta, y ahí viene la etiqueta de cuando está envasado. Así que a mí, soy muy amante del picante, me encanta la salsa picante. Y creo que era una buena opción, pues, para pillar esta salsa y aprovecharlo. Es una botella de un litro, 9,50, creo que está bien de precio. Las Bravas estaban muy buenas, muy ricas, bien cocidas, un poco duritas por fuera, pero muy blanditas. O sea, la cocción yo creo que perfecta de la patata, salsa muy rica. Te ponen una botella, te echas tú de salsa lo que quieras. Ya te echan salsa en Las Bravas, pero en La Oreja, por ejemplo, la sirven sin salsa. Y ahí te echas tú, pues, la salsa que tú quieras. Y nada, la verdad es que La Oreja a la plancha gana mucho más con la salsa, con la salsa secreta que te venden. Y luego también hemos pedido las croquetas. Venían 10 croquetas en una ración, 5 de jamón y 5 de boletus. Muy ricas también las de boletus, especialmente ricas. Y de postres hemos pedido tarta de zanahoria y tartaleta de manzana, creo que era, que venía con helado. Mucho más rica la tartaleta de manzana, sin dudarlo. Mucho más rica que la de zanahoria. Estaba bien, pero normalita. Nada especial la tarta de zanahoria.
pero la tartaleta de manzana la verdad es que estaba muy rica. Así que totalmente recomendado el sitio para venir, aquí en Docamar, en la calle Alcalá 363, podéis comer unas ricas raciones y es más que suficiente si no queréis engancharos con el menú. Tiene menú diario, creo que vale unos 12 pavos el menú, también podéis pedir medio menú si queréis. Así que nada más, que hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, nos vamos a casa. Vamos llenos, pero no vamos en exceso tampoco, vamos bien. ¿Podríamos haber pedido una de callos para probarla? Sí, pero de momento nos ha sido suficiente. Nos vamos, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! A ti te ha gustado todo, ¿no? Genial todo, me ha encantado todo. He comido maravillosamente. Las bravas, la salsa, no excesivamente picante. No, de hecho hemos comprado la botella por eso. Muy bien. Tartaleta de manzana. ¿Qué va conmigo? Es estupendísima, para repetir. Más rica que la de zanahoria, ¿verdad? Sí. Estaba un poquito... Y mirad que... pero muy compacta. Y mirad que Ana no es mucho de salsa picante, pero le ha gustado la salsa. Por cierto, se me olvidaba, hemos venido en coche. La verdad es que no es un sitio muy recomendable para venir aquí en coche, porque no es buen sitio para aparcar aquí en Alcalá, por la zona de Quintana. Pero bueno, hemos tenido suerte y hemos encontrado sitio a la primera, se puede decir, prácticamente. Ahí subiéndolo un poco a la acera, que estaban todos los coches aparcados así en una calle ancha, o sea que estaban todos así aparcados. Pero si no venís en coche, tenéis el Metro Quintana al lado, al ladito, está del sitio este del Docamar. Así que para los que no os guste conducir como a mí y luego no queráis buscar un sitio de aparcamiento, podéis venir en transporte público. Si no, pues nada, rezar a San Agapito y que encontréis un sitio para aparcar. Nada más, esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!